Roberto Becares, periodista del Mundo con experiencia en información local, descubrió un buen día que el resultado de las elecciones de mayo en el Ayuntamiento de Madrid merecía ponerse a buscar datos e informaciones para escribir un libro sobre la salida de Ana Botella de la alcaldía de la capital, porque la suma de todos los concejales del PP daba menos que los obtenidos por el resto de formaciones con representación municipal. Pero sobre todo, merecía la pena escribir sobre el efecto Carmena. En este libro, que se financió a través de una colecta popular llamada ahora por los modernos crowdfunding, se cuenta cómo llegó la actual alcaldesa Manuela Carmena a ser cabeza de lista de Ahora Madrid. Se explica qué es esa agrupación de electores integrada por personas de Podemos y de otras formaciones de izquierdas que consiguió desbancar a la derecha de la alcaldía. ¿Y qué están haciendo como gobernantes estos nuevos ediles liderados por ella? Nos descubrirá si Carmena es un mito o una verdadera realidad, y si los madrileños están notando ese efecto que Becares ve en la nueva alcaldesa. Tiempo al tiempo, pero el primer efecto ya se nota en la serena respuesta que da Carmena a todas las preguntas que recibe. Becares, alguien que hace muy pocos meses no sabía quién era Manuela Carmena. Hoy ha escrito un libro sobre ella, sobre qué supuso la campaña, qué han pasado los primeros días de gobierno. De todo eso nos va a hablar Roberto. Hola, buenas tardes. Muy buenas, Nino, ¿qué tal? Muy bien, cuéntanos, ¿cómo te da por hacer un libro sobre Carmena? El efecto Carmena se llama. Bueno, lo primero que es lo que hemos hablado antes, voy a contar que la primera vez que escuché hablar de Manuela Carmena fue a ti, que ya se hablaba entonces de que podía ser ella, de que se lo habían propuesto, y fue a ti, y yo creo que como la mayoría de madrileños no teníamos ni idea de quién era Manuela Carmena, ¿no? Y pese a que tenía una trayectoria en derechos humanos y como jueza de, pues de una larguísima trayectoria y súper reputada. El libro surgió porque yo creo que, y tú lo has dicho muchas veces, estos tíos han hecho historias, ¿no? Un poco. O sea, porque venir desde la nada y en 3 meses montar un partido y de repente conseguir 20 concejales y encima contra Esperanza Aguirre, que se presentó a las elecciones con una hoja de programa porque consideraba que ya todo el mundo la conocía, pues ese nivel de penetración en la gente y de entusiasmo que se contagió un poco en la ciudad, pues yo creo que merecía ser contado en un libro, porque yo creo que han cambiado un poco la forma de entender la política, al menos desde la base, de cómo construir un partido y llegar al poder. ¿Es lo mismo Carmena que Podemos, que ahora Madrid, que ganemos Madrid? ¿Cuál es la estrella que luce? Yo creo que tú la conoces bien, Carmena es la propia estrella, o sea, primero es la estrella de Carmena y luego van todos los demás. Yo creo que tuvieron su parte fundamental todos los participantes. Era como una mesa en la cual no podía faltar ninguna pata porque si no cojeaba. Y yo creo que tanto Ganemos, que nació del 15M, como Podemos, como exmilitantes de Izquierda Unida, como gente de las asociaciones vecinales, etcétera, aportaron su granito de arena. Pero yo creo que sin Carmena no hubiera habido victoria. Bueno, victoria entre comillas, porque no tuvieron más votos que Aguirre, pero sí que pudieron gobernar. Hola, buenas tardes. Bueno, no he tenido la oportunidad ni el placer de leer tu libro, pero por lo que has comentado antes, no trata solo de Carmena, sino un poco el origen y el tránsito. Uno de los retos, precisamente, era convertir lo que era un movimiento social al que se le criticaba su falta de traducción política, convertirlo en un movimiento político. Y en ese sentido, puede ser esta una de las cosas más llamativas, lo que era un movimiento de calle, convertirlo en tan pocos meses en un movimiento político muy articulado, a pesar de que sean con nuevas fórmulas, como Ahora Madrid, que forma parte Podemos y otros, tal, pero un movimiento político articulado. ¿Se puede considerar como un éxito ese tránsito del movimiento al partido, a lo político? Claro, yo creo que ahí precisamente radica una de las claves, ¿no? Del 15M nace un grupo que al principio lo formaban 20 personas, que era el grupo Afines, que era la gente de Traficantes de Sueños, que es un grupo raro dentro de alguien que monta una librería, pues dices, pues le encantará la literatura. Pero es que estos son estudiosos,
son estudiosos de teoría política, de filosofía, de economía, son licenciados universitarios que hablan y tienen la tendencia a buscar el municipalismo en la política. Es decir, la política tiene que volver a las raíces, que es la democracia, lo de devolver el pueblo a todos, y se hace desde las bases de la gente, desde los barrios, desde las calles, desde los portales. Y yo creo que consiguen un poco, aprovechando un poco la ola de Podemos, de las elecciones en las europeas, ellos se lo creen y dicen, ostras, pues igual podemos hacer un cambio aquí desde el municipalismo de verdad, con estas bases, con devolver, con hacer consultas ciudadanas, y van creciendo y van creciendo, y se ha demostrado con Ahora Madrid, yo creo, sobradamente, que la gente es un actor político y que cualquier vecino, si tiene unas inquietudes, si tiene unas capacidades, puede llegar a ser un político, que esto no es el dedazo de toda la vida de los partidos tradicionales, de tú sí, tú no, porque tú has... me has ayudado con no sé qué, no, no hay una cantera, no, es aquí el que la gente considera que vale, el que se propone. Y luego, encima, los votantes madrileños les votan y son los elegidos. Yo creo que más democracia que eso no hay, o sea, Ahora Madrid yo creo que demuestra un poco ¿no eso. ¿No consideras que ha habido un clic? Probablemente porque ahora estamos ante otro tipo de elecciones, un clic en el sentido de que lo que se ha podido conseguir... con éxito y con la gente lo celebra en A Coruña, en Santiago, las mareas, sí. En el caso de Barcelona con Ada Colau y en Madrid con Manuela Carmena, no se haya conseguido en ámbitos autonómicos y ahora sea muy difícil, ya prácticamente imposible conseguir en ámbitos estatales. No ha habido un clic, no ha habido algo, ¿y a qué crees que obedece? No sé, yo que creo no que... se pueda trasplantar a nivel autonómico nacional, claro, experiencias tan interesantes y tan fructíferas a nivel municipal. Estoy totalmente, totalmente de acuerdo, que yo creo que tenían que haber aprendido de esa base en el libro. Se cuenta un poco lo que dice Monedero, y Monedero dice, tenemos que aprender, aparte de buscar los mejores referentes sociales, que es algo que ha hecho Podemos, a que todo el mundo suma, a que todo el mundo puede aportar su granito de arena. Y yo creo que ellos... han iniciado un poco, hablo de Podemos, de un proceso de desconexión con eso, ¿no? Hay muchas críticas a que pues no se atiende ya tanto a los círculos, ¿no? Ahora Monedero parece que ha vuelto para hacer de nudo de comunicación entre todos y volver un poco a lo primigenio. Pero yo creo que para ellos, como base electoral, ha sido una pena no hacer una confluencia, pero claro, hay muchos intereses ahí. No, siempre... decir que me imagino que habrá problemas o reticencias, claro, también desde otros ámbitos. No se puede achacar, claro, la falta de unión. Precisamente en Madrid han sido muchos. Podemos ha sido un actor, Ganemos ha sido, claro, otro. Han sido muchos actores. No se puede atribuir, creo, la responsabilidad a uno. Pero qué llamativo que procesos que han sido tan fructíferos y tan bien recibidos por la ciudadanía no se hayan reproducido, ¿no? Claro. Haya habido ahí una quiebra un poco. Yo creo que en Podemos piensan que son la herramienta del cambio. No sé si se equivocan o aciertan. Ellos dicen, la herramienta del cambio somos nosotros. Si os queréis sumar a nosotros, pues individualmente, lo que le dijeron a Alberto Garzón. Porque es cierto que Izquierda Unida está muy fragmentada, en proceso casi de derribo, por así decirlo, aunque las encuestas le siguen dando los 5, porque desde que se instaló la democracia han obtenido 5% de votos siempre. Lo tienen garantizado. O sea, Izquierda Unida tiene garantizado eso. Dar un paso más allá y que se regenera la Izquierda Unida, pues no es tan fácil. Yo creo que ellos lo han intentado, Podemos desde fuera, pero al final, por muy válido que sea Alberto Garzón, que yo creo que tiene un nivel de valoración a la ciudadanía muy importante, pues han decidido no entrar con ello porque, como ellos dicen, no quieren salvar, no quieren ser el bote salvavidas de nadie. Si es equivocado o no, pues probablemente sí, ¿no? Cuanta más fuerzas... El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Me gustaría regresar a tu libro. Estos meses que has estado escribiendo... de alguien que no conocías, empiezas a conocerla y hoy está siendo la alcaldesa de la capital de España, de la ciudad más importante, ¿qué has descubierto en ella, tanto cualidades políticas como humanas? Y luego, ¿cuál es su relación con gente que tiene otros intereses? Tiene otros intereses, los de su grupo, los fugados de Izquierda Unida, los que dicen representar movimientos sociales, es otra cosa distinta, ella es otra persona. Sí, ella, bueno, tú lo sabes bien, ella es completamente independiente, ella no va... Yo a veces pienso, lo digo muchas veces, que ella va subida en una cuadriga donde los 4 caballos que lleva, cada uno tira para su lado. Y cuando consigue coordinarlos, es entonces cuando se empiezan a hacer las políticas sociales, y yo creo que van en ese camino. Al principio hubo rifirrafes con sus concejales, que yo creo que son normales, pues todos tienen, y Manuela lo dice en el libro, que todos tienen su nivel de discrecional a la hora de actuar.
Pero claro, todo se debe a una idea de gobierno. Y la idea de gobierno, la ciudad la gobiernan los alcaldes. Lo gobernó Gallardón, bueno, Botella no sé si la gobernaría mucho, y ahora la gobierna Manuela Carmena. Y a la mesa de coordinación, es el máximo órgano. ¿Tú te imaginas a Esperanza Aguirre no siendo la ejecutiva regional del PP de Madrid? Pues no, pero es que Manuela Carmena ha ido a una mesa de coordinación, a la primera, cuando conocía a todos los componentes de Ana Madrid, en Aranjuez, que fue un centro que había de menores, que se celebró ahí, y no ha vuelto a ir. Y no ha vuelto a ir porque es que a ella no le gustan los partidos políticos. Y eso es algo que tú has hablado con ella muchas veces. De que ella no entiende las peleas en los partidos, no entiende las luchas de poder, no entiende que se lleven mal. O sea, se está, ella está para gestionar, sí, y para cambiar. A mí, las cosas. Yo, a mí me ha llamado mucho la atención desde que está Carmela, es que él hace algo que como ciudadano me parece estupendo. Como periodista de hoy, no, porque hace polvo a los periodistas, porque los políticos lo que suelen hacer es solamente dar titulares. Sí. Y ella. Lo que no utiliza son las frases prefabricadas. Ella nunca diría, esto es la tiratelar conectada con el social farcismo, o sea, nunca diría eso. Daría su opinión de forma honrada, con lo cual yo creo que eso es positivo. Pero no se corre el riesgo de que Carmena, que ha sido un mito, no llegue a ser una realidad. Yo creo que en eso estamos. Vamos a ver. No sé, yo espero como ciudadano que no defraude al menos en lo básico, ¿no? Que es el rescate social ciudadano. Las 220 desahucios que se han parado, las viviendas que se van a construir, el plan de empleo que no se ha activado todavía, pero bueno, supongo que lo intentarán activar. Claro que se corre, o sea, ha sido gran éxito, pero puede ser el gran fracaso. Es que si Manuela Carmena falla, lleva por detrás, crea un efecto dominó. O sea, muchas candidaturas de Unidad Popular perderían fuelle, ¿no? O sea, aunque Carmena sea la estrella que más brilla y evidentemente tenga un equipo de gobierno sólido, aunque cada uno tenga sus intereses particulares, si fallan, va a ser un fracaso estrepitoso, yo creo. Yo lo admito en realidad porque sí es verdad que el lenguaje ha cambiado. El lenguaje ha cambiado, es más cercano. Es cierto que ya es mucho más espontánea. Hizo algunas cosas que a la gente le suenan a chufla. Pero yo le pregunté a mi madre, que es de Vallecas y tiene 90 años, y digo, ¿tú has notado el cambio? Y me dijo, sí, hablan de forma distinta. Pero las cosas que me afectan a mí, la ayuda a domicilio, que me han quitado el 80% de la que me daban, las ayudas, dice, sigue estando lo mismo. Lo que pasa es que hay... La misma frase dice, pero sigo cobrando lo mismo. Claro, sí, sigo cobrando lo mismo. No sé, cambiar las cosas no es tan sencillo, vamos a ver, estar en minoría. Predicar que dar trigo. Claro, y luego parten, yo creo, de una situación que es estar en minoría. Y estar en minoría es que tienes que contar con el PSOE en este caso o con otros partidos para todo. Y eso es muy complicado, eso te ata las manos en muchas cosas. O sea, se querían bajar el sueldo y se querían bajar para que ya quedara establecido en el ayuntamiento. Pero claro, no van a contar con ningún apoyo, lo llevarán a pleno y lo van a perder seguramente. Muchas cosas que no pueden hacer, pueden hacer hasta donde lleguen. Sí, pero ese es el juego de la democracia. Eso mismo lo podía decir Cristina Cifuentes. Como no soy mayoría... Claro, sí, no, es una excusa, puede ser tomado como una excusa. Oye, que es que no somos... Evidentemente van a hacer cosas, hombre. Para empezar, que 9 de cada 10 euros del nuevo presupuesto de barrios vayan a los barrios más pobres, que han sido los grandes olvidados, yo creo que eso es un avance, un pequeño avance. Evidentemente quieren hacer muchas cosas, vamos a ver si es posible. Fracasarán en muchas y en otras pues triunfarán. Lo de la contaminación, regular el tráfico por la contaminación, a mí me parece muy valiente hacerlo. Es cierto que se ha hecho un poco con falta de previsión, porque no había ningún madrileño que se enterara. Han fallado en eso, han sido valientes, pero hay que tener más coordinación y más comunicación. Yo creo que a este ayuntamiento le falta mucho eso, sobre todo de cara a la prensa y sobre todo también muchas veces entre ellos. O sea, uno puede decir una cosa y Carmena tener que salir a rectificarle, ¿no? Hay un poco de falta de conexión muchas veces de unanimidad, ¿no? De mostrar la misma cara. Somos todos un poliedro, tenemos diferentes caras, pero estamos unidos. ¿Y ella, ¿no?, cómo se siente? ¿Te ha contado a ti cómo se siente? Primero, pero, con la derecha, con sus amigos de Podemos, con sus amigos de Gana Madrid, con el hombre este de la publicidad que se llama Carmona. O sea, ¿cómo se siente ella allí? Yo creo que ella está... Ella tiene... personas de su confianza alrededor, que yo creo que le dan soporte, que son Luis Cueto, obviamente, Felipe Llamas, que aunque venga de Podemos, es un tío con un talante que ha trabajado en el desarrollo de muchas ciudades y en proyectos, etcétera, que es un tío muy, muy válido, Marta Higueras, Javier Barbero, ese es como su núcleo duro, por así decirlo, y luego yo creo que ella pues está un poco dejándose llevar un poco por las mareas que llegan, ¿no? Porque evidentemente pues Podemos tiene un interés, Ganemos tiene otro. Vamos a ver qué pasa después de las generales, porque el PSOE, hoy lo ha dicho Sara Hernández, que,
que no descarta entrar a gobernar. Es algo que era tabú en el PSOE, no se podía decir, pero que está ahí. Es consciente que el PSOE quiere entrar a gobernar. Yo creo que tiene más que ver con que dentro de 8 días se celebra la Asamblea General de la De la Federación Federación Madrileña de de Municipios, Municipios. y si tú das piropos a alguien, puede ser que me devuelva bombones. Claro, eso también. Eso también, hay parte de eso. Pero aparte, a Manuela Carmena lo ha dicho, que ella estaría encantada de que entrara a gobernar hasta Ciudadanos. Claro. Porque ella considera que con 20 ediles no puedes llegar a todos los distritos. Hay ediles que tienen 2 distritos y uno pilla en una punta de Madrid y el otro en otra. No es la manera más adecuada de trabajar. Y es cierto que yo creo que en la política, yo creo que los ciudadanos ya estamos hartos ya de que se tiren los tachos a la cabeza a los de la derecha, a los de la izquierda, que se pongan de acuerdo en las cosas fundamentales. Y que con eso vamos a ganar todos, porque ahí estará lo lógico, porque luego llega un partido, sea izquierdas o derechas, y hace una burrada, muchas veces pasa. Pues sin embargo, si se crea un consenso entre los partidos políticos, serán cosas que nos interesen más a todos y que sean más coherentes con lo que demanda la sociedad. Y yo creo que ahí está una de las claves, ¿no? Que haya esa, pues no sé, pues conexión entre todos los partidos, no sé. Yo, volviendo al libro, aunque repito, no lo he leído, me gustaría preguntarte también si has utilizado otro tipo de fuentes. Con Manuela Carmena, a mí al menos me sucede una cosa importante, aparte de conocerla personalmente, no mucho, es una mujer cuyo currículum lo he construido a base de opiniones de otras personas. Quiero decir que Sí, ha habido mucho es de eso en el libro. una mujer pues que como ha trabajado en tantos sitios, con tanta gente y con una postura tan abierta, pues es que cualquier persona que se haya cruzado por su vida te puede contar una anécdota. Las madres de la época de Madres contra la Las madres Droga, contra la droga. juristas, abogados que conozco, etcétera. Y al final es muy, muy llamativo que el retrato que te haces, que es un retrato bastante coherente, la mayoría de la gente coincide y no es una biografía política, por decirlo de alguna manera. Al final nos hemos configurado la idea de una persona y no es porque te lo hayan dado a un periodista en una planilla lo que ha hecho, consejera del Poder Judicial, lo que está grabando, sino que has construido una idea porque mucha gente que la ha conocido te cuenta anécdotas y van casando, ¿no? Y es un ejercicio de coherencia. ¿Has utilizado también esas fuentes Claro, a la sí. hora de construir un poco? Pues claro, el que se haya elegido Carmena no ha sido tampoco casual, ni ha sido una idea brillante que se la ha sido una idea muy inteligente, pero tampoco ha sido una ocurrencia. Se ha elegido una persona con una trayectoria que yo creo que estaba amplísimamente avalada desde el punto de vista social, ¿no? Y en ese Sí. sentido. Mira, hay 2 cuestiones. La primera es que Podemos tenía claro que tenía que ser Manuela Carmena. Evidentemente, Javier Barbero, que fue el que más habla con ella, el amigo más íntimo, sabía que es ella. Y Podemos, desde el punto de vista electoral, sabía primero que tenía que ser una mujer. Porque el PP saca mujeres, como dice Jesús Montero, a troche y moche, y la izquierda no saca ninguna mujer. Tenía que ser una mujer, eso era muy importante. Y luego, para buscar un electorado que ampliase un poco el target de Podemos, de gente joven, igual parados, tenía que ser una persona mayor con experiencia en. Pues una persona Gestión, en gestión, experiencia en gestión gestión pública. y más en defensa de derechos humanos. En ese sentido era fundamental. Y yo creo que fueron por ahí los tiros y por eso insistieron tanto Manuela Carmena. Si no hubiera sido Rita Maestre. Y Rita Maestre, pues es joven, es briosa, es muy talentosa, tiene 26 años, lo hace bastante bien. Pero no hubiera dado el perfil. También se habló de Javier Barbero. Pero es que no hubieran levantado, ni lo dice Montero en el libro, ni la espuma de una hélice, ¿no? Presentándose porque nadie las conocía, sin embargo, tú presentas una jueza con 40 años defendiendo los derechos humanos, con todo el mundo que habla, y ahí te respondo a la siguiente pregunta de las fuentes. Pues, Madres contra la Droga, por ejemplo, contaban anécdotas de ella, les obligó a las Madres contra la Droga a estudiarse el Código Penal, cuando eran mujeres que no habían acabado los estudios básicos. ¿Para qué? Para buscar todo aquello que ponía en el Código Penal sobre los presos para que se respetaran las cárceles. Y ver si esos hijos de esas madres, esos sobrinos y esos amigos, estaban teniendo unas condiciones suficientemente humanas como para vivir en las Eso es cárceles. jueza de vigilancia penitenciaria, Claro. es la que tutela a los presidiarios en esos momentos, ¿no? Eso es, eso es. Pues hay testimonios desde Javier Baeza a las Madres contra la Droga. Su familia también es muy importante, ¿no? Tanto su hijo Manuel como su hija Eva, como su marido. Su marido también habla en el libro y cuenta un poco la problemática que tuvo con el tema aquel del estudio de arquitectura y que estuvo a punto de tirar al traste pues toda la historia. Yo he descubierto cosas de Manuela que no tenía ni idea. Por ejemplo, que lleva lápices de colores en el bolso porque le gusta dibujar. Es algo que yo no sabía. A mí Manuela siempre me ha llamado mucho la atención desde hace muchísimos años. Primero es por su bondad,
por su tolerancia, por su respeto hacia todo el mundo. Y aprovechando esto, te quiero hacer una pregunta. Por eso me dolió tanto en campaña la gente queriendo acabar con Podemos o derrotar a Podemos, atacarla cruelmente como se atacó a Carmena. ¿Tú crees que ese ataque tan despiadado que hizo, entre otras, Esperanza Aguirre, que se fue la lengua muchas veces y fue injusta, no favoreció el voto a Podemos, sobre todo por rechazo, porque digo, hombre, esta señora Esperanza Aguirre, ¿cómo puede decir esa señora de alguien que es incluso mayor que tú? ¿Favoreció las excentricidades de Aguirre en el voto? Yo creo que sí, lo sabes tú bien, Nino, que la polarización, y vamos, es la polarización que hizo Aguirre en campaña con respecto a Manuela Carmena y esos ataques, sobre todo en el debate de Telemadrid, donde que ella es un animal político. Ella con cualquier otro, con Carmona, hubiéramos dicho chapó, pero claro, es que Manuela Carmena le lanzaba los puñetazos y ella hacía así. Y hacía así, o sea, era ganar una batalla sin luchar, ¿no? Un poco, o sea, cuando te intenten arrear, pues tú quitarte. Yo creo que ella metió a Manuela Carmena y a Podemos, y sobre todo diciendo que poniendo la campaña en el tablero de juego de una campaña nacional, pues solo hablaba de Podemos, no hablaba de Ahora Madrid. Y la gente se fue dando cuenta que Ahora Madrid eran más cosas. No era solo Podemos, era gente de Vallecas, era gente de Villaverde, era gente de Usera, eran los círculos de Podemos, eran también las asambleas de barrio de Ahora Madrid, de Ganemos, del núcleo fundacional. O sea, que eran mucho más cosas. Yo creo que tanto ataque lo que hizo fue meter a Manuela Carmena y movilizar el voto que hubiera votado a Carmona, que 6 meses antes en las encuestas daba bien, y podía incluso formar un gobierno de coalición si hubiera pactado con Ciudadanos. Y sin embargo, Carmena subió como la espuma, porque la gente vio que era el voto útil. Porque pensaba, si Aguirre piensa que esta es su enemiga, es que este es el rival a batir, y es que esta puede ser la solución. Y entonces, Manuela Carmena, Manuela Carmena, Manuela Carmena. Yo creo que fue un poco eso. Una última pregunta. Sí, ¿Crees que hay un riesgo cierto de que el 20 de diciembre sea el principio de la cuenta atrás de Manuela Carmena? Y sobre todo atendiendo a los resultados electorales, no solo los del PP que gane, sino los de Podemos que no fuesen tan favorables. ¿Crees que podría empezarse una época de acoso y derribo que el PSOE no aguantase? Si hay riesgos, si... Es que todo depende de... Es que en cualquiera de las posibilidades, sea que Pedro Sánchez gobierne o no, se puede dar cualquiera de los escenarios en el ayuntamiento. O sea, lo lógico es que si Pedro Sánchez fuera presidente del gobierno, pues el PSOE entrara a gobernar también el ayuntamiento. Pero es que también lo lógico es que si Pedro Sánchez no fuera presidente del gobierno, igual le interesaría a gobernar la ciudad de Madrid junto a Manuela Carmena. Yo creo que hay tantas variables ahí, es tan política ficción. Yo lo que sí espero es que ella dure cuanto más tiempo posible. No sé si será 4 años. Su marido dice, voy a aguantar 4 años. Ella, por su sentido de la responsabilidad que ha demostrado siempre, se quería quedar 4 años. Otra cosa es luego los vaivenes de la política, que claro, es que pues someterte al escrutinio diario de los medios de comunicación. Es el acoso y derribo, por parte incluso de otras administraciones, como veremos luego. El acoso y derribo, o las peleas con la Comunidad de Madrid. No lo sé. Esa pregunta yo creo que es más para Nino. ¿Tú crees que va a aguantar, Nino? Eso lo digo en el debate, que ya se nos acaba la cinta de este programa. Venga, vale. Roberto, muchísimas gracias. No había venido nunca, esta es tu casa. Aquí puedes venir a opinar siempre que quieras. Muchas gracias, y que el efecto Carmena venda mucho y que te quedes con algunos taleguitos. Bueno, algo. Poquito, pero bueno. Pero algo, bueno, algo para los regalos de Navidad. Bueno, algo ya es está, algo. Es algo. Ahora vamos a dar paso a la opinión, la reflexión de Álex en la tubería, donde va a hablar del frente antijihadista. Y a continuación, nuestro amigo el profesor universitario dirigirá la tertulia o debate. A los silencios en homenaje a las víctimas les suceden ahora los tambores de guerra. Así, mientras que el portaaviones nuclear Charles de Gaulle se dirige al Mediterráneo, aquí en España escuchábamos al jefe de opinión del ABC reclamar que acompañásemos a Francia en su cruzada militar y, literalmente, una mejor pedagogía social de la guerra, para que entendiéramos al más puro estilo orwelliano que la guerra es paz. Y continuando ese conductivismo político, nos encontramos las recientes declaraciones de PP y PSOE llamando a la unidad de los demócratas en torno al pacto antiyihadista. Podemos ha reclamado también nuevas herramientas para combatir a la amenaza yihadista, pero no suscribiendo un pacto que reconocidamente recorta varias de nuestras libertades civiles y que vulnera el derecho procesal,
y lo que sería plantear un lógico debate sobre el equilibrio entre seguridad y libertades se ha convertido en una condena del PP y PSOE, más el adherido Ciudadanos, a Podemos, acusándole de equidistancia con el terrorismo y de romper la unidad de los demócratas. Y dentro de esta lógica perversa, decidir quién es demócrata no queda en manos de la ciudadanía, sino en las de PP y PSOE más Ciudadanos, como administradores únicos plenipotenciarios de la democracia. Lo cierto es que todas estas invitaciones de obligado cumplimiento y exigencias de pureza democrática recuerdan a la situación vivida en los Estados Unidos tras los atentados del 11S, cuando se declara la famosa guerra al terror y se aprueba la USA Patriot Act del 2001, una legislación diseñada en caliente y de carácter teóricamente temporal que permitía, entre otras democráticas acciones, las detenciones por periodos indefinidos, registros sin autorizaciones judiciales y la obtención de conversaciones privadas. La ley, que tenía una duración máxima de 4 años, ha ido mutando y prorrogándose hasta nuestros días, cercenando los derechos constitucionales en aras de la libertad y la democracia. Y es dentro de este contexto que hoy mismo Ciudadanos ha pedido que, en el caso de estado de excepción, se amplíen los derechos de control sobre las conversaciones y las redes sociales privadas. Esto nos lleva a la siguiente reflexión. ¿Llegaremos a ver aquí en España una ley patriota? Esperemos que no, pero parece que hay una cosa que sí que queda clara. Si la vemos, vendrá en una carpeta naranja. Bueno, buenas noches ya. Continuamos con el espacio de tertulia. Incorporamos, además de Roberto Becares y Nino, que es inevitable, iba a decir imprescindible, pero básicamente inevitable, incorporamos a Paco Pérez, el concejal de las dos Vallecas, o del distrito, ¿cómo? Gran Vallecas, el distrito 22. Distrito 22, el Gran Vallecas, y a Julio de la Fuente, no vamos a decir el segundo apellido para que no se empiecen a hacer relaciones. Blanco, blanco. Es de Blanco, por ejemplo, que es periodista y criminalista, no sé en qué proporción cada cosa. Bueno, 90-10. 90-10, no vamos a decir de qué, el 90 y el 10. Bueno, te traíamos tres temas, vamos a ver cómo lo distribuimos los 25 minutos. Y los tres temas que queríamos someter es uno relacionado con el tema inevitable de los atentados de París. Otro era el tema de las listas y los líos que hay con las listas en todos los partidos a la hora de elaborar, los que se caen, los que se incorporan, etcétera, etcétera. Y el tercer tema, que lo habíamos adelantado, es qué sucede entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, si hay un problema de deslealtad institucional, de persecución o de acoso. El primer tema, que es el de los atentados, me gustaría cada uno que diga lo que piense. Hay temas como la solidaridad con las víctimas, los familiares y la condena a los atentados, que yo creo que es obvio y no hay que reiterar. Pero yo, dándole vueltas, el otro día me acordaba de la imagen de cuando mataron a Gaddafi, que además parece ser, no sé si está confirmado, el que finalmente le ejecutó era un miembro de los servicios secretos franceses, pero en todo caso era una operación, ya lo valoramos aquí en un programa, en la que la Exxon y las petroleras francesas eran las grandes beneficiadas. Y la pregunta es, ¿esto es un proceso también de privatización de los beneficios de estas operaciones militares y luego diversificación de los riesgos o colectivización del sufrimiento? Porque al final quien sufre son el pueblo francés, el pueblo de Nueva York, el pueblo de Madrid, el pueblo de Londres, pero curiosamente en todas estas operaciones que empiezan a reconocer su responsabilidad, el otro día en una comisión en el Congreso, Hillary Clinton, y recientemente, de manera mucho más limitada, el expresidente United Kingdom, iba a decir, de Reino Unido, Tony Blair, que han sido un poco, que han generado esta violencia, etcétera, etcétera. En fin, aquí ganan unos, que es Halliburton, que es la Exxon, son operaciones diseñadas y calculadas, y sin embargo los atentados al final se llevan por medio de las libertades y los ciudadanos de a pie. No sé qué os parece.
Todo eso me parece muy bien y la historia está muy bien para escribirla y para leerla por la noche después de fumarte un porro. Pero yo creo que la reacción ante una reacción tan sangrienta como la que hubo, yo creo que por fin a mí me contentó que la gente, todos los ciudadanos, la clase política, tuviese muchas ganas y ese mismo día quise salir a la calle a luchar contra el terrorismo. Lo que pasa que... ¿La clase política? No, la ciudadanía. No, y también. Pero bueno, sí, los otros. Los que lo levantaron fueron la clase política. Pero esos mismos no dijeron nada cuando la semana anterior habían muerto 86 en Nigeria, asesinados por la misma banda de Boko Haram. Los mismos que en Beirut murieron 115 por otra bomba de los mismos. O los mismos que en el mercado de Ankara, en una fiesta de la izquierda kurda, salió asesinada. Y entonces, es lógico. Cuando el drama surge muy cercano a ti, tienen la reacción más grande. Pero yo creo que no es necesario volver atrás, porque si no tendríamos que volver muchos siglos atrás, al inicio de las cosas. Lo que se hizo en Irak fue una barbaridad. Lo que se hizo en Afganistán fue una barbaridad. No, pero salieron, ya está... salieron beneficiados. De sí, ahí sí, pero... hay gente que sigue sacando toneladas de petróleo de Irak a unos precios muy especiales. Yo creo que lo gran beneficio en todas las guerras son la primera economía del mundo, que es la economía de las armas. Uh-huh. Y esa no distingue, porque hay muchos países del Cuerno de África, hay muchos países de Asia, donde no hay carreteras ni es accesible para llevar un libro y hay Kalashnikov. Uh-huh. Con lo cual yo creo que la lucha contra el armamentismo está bien. Pero yo creo que esto también requiere una respuesta, lo que ha pasado. No podemos estar todo el día pendientes, porque el miedo es algo muy personal, muy individual. No sabes cómo vas a reaccionar. Yo cuando pasó aquí lo de los trenes, estuve una semana que no miraba más que al suelo. Uh-huh. Y entonces, pues no lo sé, yo creo que hacer la historia no sirve de mucho, sirve mucho resolver lo que hemos dejado abierto por las invasiones de las guerras, pero a la vez también yo creo que tiene que haber una respuesta contra estos asesinos hijos de puta. Paco y Julio, tú has hablado antes, te reservamos. En mi opinión, las guerras ya no son lo que eran. Ya vivimos en una era donde con el desarrollo armamentístico, que ya, bueno, pues las armas que tienen los estados, que era, pues se siguen usando Kalashnikov. Lo que pasa es que algunas veces disparan contra personas que llevan uniforme y la mayor parte ya no es necesario, uh-huh, o no es el momento de usarlas contra personas, contra la población civil, contra personas que no llevan uniforme. Estamos en una nueva forma de guerra y estamos en una guerra. Estamos en una guerra desde hace ya prácticamente dos décadas, que empieza yo creo con el enfrentamiento entre Irán e Irak y que se ha ido desarrollando, bueno, pues en diferentes escenarios y que no sabemos cuál es el fin. Sobre el tema de los beneficios del petróleo, yo no lo sé, ahí dicen que hay intereses geoestratégicos, como es el acceso a aquellos espacios, a aquellos territorios donde hay materias primas, donde hay petróleo, y no solo petróleo, hay gas y no sé qué, y también pues el objetivo de aislar a la antigua Unión Soviética, a lo que ahora es Rusia, como gran potencia, ¿no? Pero yo creo que la gran enseñanza de todo esto es que esto es otra forma de guerra, diferente a las que ha conocido la humanidad, al menos en los últimos dos siglos. Y en eso estamos. Pues yo tampoco creo que los grandes beneficiarios sean precisamente el petróleo. Quizá hace 20 años, en la primera guerra de Irak, por ejemplo, pues sí, pero hoy yo creo que los grandes beneficiarios, como dice Nino, son la industria armamentística y sobre todo, en cuestión de libertades, pues es un perjuicio para las libertades de todos, porque aprovechan este tipo de terrorismo para coartarnos muchas veces libertades ya conseguidas anteriormente. Por tanto, también yo creo que ese es un aspecto importante, sembrar el miedo, o con ese miedo que otros han sembrado, pues también recortarnos a nosotros nuestras libertades conseguidas. No sé si lo veis también desde ese punto de vista. Yo es que me sigo preguntando si no es hipócrita. Es como cuando íbamos varios amigos, uno tiraba la piedra y los del barrio de al lado nos apedreaban a todos los demás. Tengo esa cierta sensación. Es decir, ¿hasta qué punto y en qué medida son responsables
algunos líderes políticos ligados desde luego a las industrias armamentísticas, pero que luego cuando nos atacan dicen nos atacan a todos, atacan a la libertad, están atacando un modelo, etcétera, etcétera. O sea, que nos involucran a todos en una guerra de tal manera que al día siguiente todos somos anti-islamistas y además todos somos partidarios de que nos recorten las libertades. Es una faena que pueda entrar en Francia ahora mismo o la policía sin orden judicial, pero la gente cuando le pregunta por la calle dice, hombre, si es para un buen fin, no hay ningún problema. Desde anoche a las 6 de la madrugada hasta ahora, si no hubiese habido unas medidas excepcionales, tú vete la que había montado en el piso de Saint-Étienne. Lo mismo que montaron aquí. San Denis. Yo como los santos, suspendí cuando fui en los estudios. Y van los franceses, que son los estudiantes. Yo lo que creo es que... La Unión cantaba Hombre Lobo en París. Lo mismo que pasó aquí también con los que se inmolaron, ¿no? En Leganés. Sí, claro. Ha sido prácticamente igual. Yo lo que creo es que yo me acuerdo mucho de Colin Powell en aquella Asamblea General de Naciones Unidas enseñando unas supuestas fotos donde se decía que eran talleres donde se estaban haciendo armas químicas y eran luego granjas. Aquello fue tan grave y ha tenido una dimensión tal, la invasión de Irak, la salida de Irak y habiendo creado una policía, un sistema democrático súper corrupto, haberlo avalado, que ha derivado luego en que haya creciendo el Estado Islámico. Una vez que Al-Qaeda, ya después de la muerte de Osama Bin Laden, ya como decrece, el ISIS ahora o el Daesh, va ganando protagonismo con más o menos las mismas prácticas y buscando los mismos objetivos, que es hacer daño a Occidente. Ahora mismo el ISIS es el octavo productor de petróleo. No me preocupa, me llama la atención que Putin diga que de los países del G20 hay algunos que están financiando el Estado Islámico y nadie haya dicho que no. Que Olga Rodríguez del diario.es haya hecho un par de artículos magníficos diciendo que Turquía le está comprando el petróleo a un precio más barato a Daesh y además que está permitiendo corredores para poder transportarlo y además que le viene bien porque le están dando mucha tralla a los kurdos y al PKK y tal, y que hasta Israel le viene bien esto porque mantiene a Siria y a unos y a otros entretenidos y no le mete. Es un equilibrio imposible. No, por supuesto que no. Eso lo he dicho al principio. No, pero hay un responsable, un responsable directo al que hay que detener, en fin, actuar como se tiene que actuar y como habrán actuado probablemente anoche en Saint-Denis o se actuó aquí en España. Pero luego hay una serie de responsables que dentro de 15 años le dirán, sí, nosotros fuimos responsables de que se hiciera esto, pues nosotros le financiábamos, pues nosotros empezamos a financiar. Entonces, el problema es, esto es una acción que ponen en marcha poderes dirigentes políticos, el trío de las Azores, la industria armamentística, etcétera, etcétera, pero que al final pagamos toda la factura. A eso me refiero, a si hay que exigir responsabilidades o como ya hay muchos, nos quieras, envolvemos ¿no? todos. Nadie las va a asumir, Ricardo, sobre el asunto ese. Bueno, mira, Tony Blair el otro día ya ha empezado. Entre otras cosas porque... Lo que ha hecho pedir perdón después de que ha muerto. No, ha pedido perdón una semana antes de que salga un informe de una comisión del Parlamento que le va a poner a parir. El tema yo creo que se ha demonizado de manera interesada a una serie de regímenes que había en todo el Oriente Medio, en el Magreb, todo esto que luego dio lugar a las primaveras árabes, pero yo tengo cierta añoranza de aquellos países como el Irak, donde estaba Saddam Hussein, que estaba al frente de un partido panarabista, ¿no? Que era laico, que no sé qué, no sé cuánto. Y vamos, de muchos de los... Bueno, hijos de Mubarak, que era de la Internacional Socialista. Muchos de esos países, que bueno, que efectivamente eran... Eran dictaduras. Sí, eran de partido único, pero ahora Arabia tampoco lo podemos, o lo consideramos... Ni ahora ni antes. Arabia es un estado feudal antes y ahora. Pero digo que esa región del mundo, esa importantísima región del mundo, estaba mucho mejor antes que ahora.
y eso ha habido, vamos, se lo han cargado. En la historia lo van a reconocer y seguro que Estados Unidos está deseando, te quiero decir, que no haber atacado y que se hubiera quedado Saddam Hussein, igual en Libia, igual en Egipto. Yo creo que se arrepienten profundamente, nunca lo van a reconocer, quizá Tony Blair sí. Pero nada más, ¿no? Aquí yo creo que Aznar no va a llegar ese momento, me da a mí. Pero aparte de lo que estás comentando, es decir, que pidas unas ciertas responsabilidades, a lo mejor políticas, a los gobernantes, de acuerdo, que las puede haber en alguna escala, pero es verdad que yo creo que no tenemos que desenfocarnos, es decir, no podemos justificar de alguna manera que esta gente o que tenga algún tipo de potestad jurídica para decir, bueno, pues han hecho esto porque han ejercido una justicia divina contra todos los males que les han atacado y tal. No, porque esta gente, es decir, los terroristas yihadistas, que es un nuevo terrorismo que se inmola, es decir, que no tiene un fin prácticamente político, sino que es religioso, a esta gente mata indiscriminadamente. No te preguntan, oye, ¿tú apoyaste a Aznar? ¿Tú apoyaste a la guerra de Irak? No, te matan igualmente. ¿Te quiero decir? Dices, sí, bueno. Es que, claro, te quiero decir, eso es el foco. La bestia. También no podemos dejar que justifiquen o que se conviertan en un juez, ¿no? De la historia. De todo esto es, cuando yo era muy jovencito, con 17, 18 años, y hablabas, oías las grandes revoluciones y ponías el cartel del Che Guevara, ponías en Portugal el fusil con la rosa encima, hablabas de acabar con las injusticias. Ese era el carnet de presentación al cual muchos nos afiliamos y nos apuntamos y seguimos esas teorías de la libertad, la igualdad. Pero lo que venden estos ahora mismo es que te cortan las piernas, que te cortan los brazos y que a las mujeres las ponen como esclavas sexuales. Entonces, ha cambiado mucho. Antes las revoluciones eran para hacer un mundo mejor, ahora era para hacer otro mundo. Yo no sé si será mejor, yo creo que será totalmente distinto, sería una nueva cárcel. Pero no es una revolución, es una involución. Claro, claro. No es lo mismo. Es que su carta de presentación, si lo veis en internet, están encantados de degollar y de cortar a la gente. O sea, vaya carta de presentación, que es un bote de sangre. Bueno, entonces, todos estos factores que actúan sobre el inconsciente, el subconsciente de las personas, no sobre el elemento consciente, inteligente, que tenemos los seres humanos, claro, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos sobre ese mundo para que un montón de gente llegue a la misma conclusión y estén dispuestos a inmolarse por una causa absolutamente incierta? Pues es muy sencillo, 1.500 euros al mes, ayuda si tú caes a tu familia durante toda la vida. Es que al que das 1.500 euros para guerrear, está viviendo en un país donde cobra... No, está derivando a una recompensa material, y no es así. Creo que mucha la gente que va allí va pagada. El modelo de Occidente que intentaron implantar allí, en los años 70, en Irán había chicas con minifalda. Quiero decir, esa involución... Es fruto quizá de que la alternativa que les ofreció Occidente a esa gente, había ministras, no ha sido exitosa. No sé, quizá por eso, y aparte de lo que dice Nino, por supuesto. Yo recomendaría la lectura de estos dos artículos que han sido seguidos de esta periodista que he comentado, entre otras cosas, porque explica el fenómeno de cómo, cuando los americanos entran en Bagdad, en vez de mantener el régimen civil e incluso parte del régimen militar, no solo disolvieron, a la mitad los mataron, a la otra mitad los torturaron y los fueron soltando. De tal manera que gente laica, etcétera, etcétera, cuando sale de todo este proceso de tortura, de Abu Ghraib y los demás, comulga con los que eran sus enemigos de toda la vida. Quiero decir que hay procesos, es decir, yo no justifico la bestia. Y la bestia hay que acabar con ella. Claro. La bestia hay que acabar con ella porque es... ¿Quién eran los terroristas oficiales hace dos años? Porque es un reto, para toda la humanidad, desde luego. O sea, una bestia de estas características es un reto para toda la humanidad. Pero que no nos cuenten milonga los que han alimentado a la bestia. No, si yo no digo historia. Y sobre todo, que no nos propongan ahora
ni las mismas recetas, ni sigan contándonos historias de cómo van a resolver esto. Es decir, que esto tiene... algo hay que hacer, colega. Sí, sí, pero el bombardeo ya sabemos cuál es el resultado, la incorporación de soldados ya sabemos cuál es el resultado, y sin embargo, por ejemplo, no ha habido bloqueo financiero. Sigue funcionando y pasando, probablemente por Suiza y por un montón de sitios, toda la pasta que mueve el Daesh, este nuevo estado, que los brokers de la City probablemente... De euros diarios solamente sacando petróleo. Quiero decir que... La prueba en la Constitución, la reforma constitucional que van a hacer, igual que la ley de enjuiciamiento criminal que va a aprobar, que va a poner, se va a poner en marcha en diciembre, creo. Tú controlas más eso, Julio. Va precisamente a eso, a facilitar que se entre en todos esos sistemas financieros, ingenierías financieras encriptadas, para tratar de desbloquearlo y que puedan entrar a los ordenadores de los yihadistas. A mí me sorprende mucho que el líder y el ideólogo de los atentados, pues ya estuviera muy fichado, ya hubiera sido condenado a 20 años de cárcel por asociación yihadista, y que no hubiera un mayor control de eso, igual que en el barrio de Bélgica, donde era el pues, porque es que ha cambiado mucho la película. Yo me acuerdo de los atentados del 7J de Londres, que no se tenía ningún conocimiento ni de Said Tanweer ni de Siddique Khan. Vivían en Beeston, que era un barrio de Leeds, un barrio donde el 90% de la gente era musulmana, tenía una vida súper ordenada y nadie conocía antecedentes terroristas. Sin embargo, de todos ellos sí. Y yo creo, todos fichados. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ha funcionado mal ahí? O sea, ¿y por qué? ¿Por qué están todos fichados? Y todos han actuado, y la que hoy han explotado el piso en San Denis. Pero es que no sabemos qué más nos podemos encontrar. O sea, ayer no, pero es que han aparecido cosas escandalosas, como que en Bruselas compraron un Kalashnikov como para regalo, como para colgarlo y tal, aunque esté averiado. Es relativamente fácil y luego te envían el repuesto. O sea, por internet. Pero, ¿no? Y que Bruselas ahora parece ser que se ha especializado en la venta de armas y que ahí hay un negocio de armas. Entonces, claro, por eso digo yo, y nos hacen llamamiento a la ciudadanía, a la responsabilidad, a envolvernos en la bandera, a defender los valores todos juntos, no sé qué momento. Y detrás, y detrás de todo esto, se esconde toda esta miseria que o alimenta a la bestia o no pone las medidas que deberían de ponerse. Esa es un poco la contradicción que yo quería poner desde el principio, no la justificación. Bueno, la bestia, la humanidad tiene que acabar con ella. Probablemente hay una asignatura pendiente de todo Oriente, que es hacer la revolución francesa, la revolución del racionalismo, de las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Probablemente. Pero eso no se hace con bombas con la bota militar para quitarles el petróleo. Entonces, bueno, si os parece, este tema no es que esté agotado, pero probablemente tendremos más ocasión. El segundo Somos tema. Nosotros los que estamos agotados. El segundo tema, más rápido, porque tenemos menos tiempo, es el de las listas. Ahí os voy a dar un turno Becares a cada ahí, uno. Becares ahí es muy experto en listas electorales. Las listas, todas, las de Ciudadanos, las de Podemos, las del PSOE. Uf. Aunque yo creo que el concepto fichaje ligado a las elecciones se ha acuñado en estas elecciones y se ha acuñado por Podemos. El concepto político del fichaje. Sí, lo que pasa es que Pedro Sánchez ha sido menos intenso. Ya ha habido en otra, en Garzón con el PSOE, sí, pero era más puntual. El concepto fichaje como estrategia, decidme, me vais a dar muchos ejemplos puntuales, pero el concepto de política de fichaje, entre otras cosas porque son partidos nuevos, probablemente Ciudadanos tenía que hacer fichajes y Podemos ha tenido que hacer muchos fichajes. El PSOE siempre incorporaba algún fichaje, pues siempre, ha sido claro. Tradicional, y ministros de cultura comunista, claro, siempre. La tradición. El PP no, porque tiene un sistema de designación, no tiene ningún problema. El PP lo tiene claro, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la respuesta? Y luego a nosotros ¿qué nos opináis, ¿qué opináis de las listas, cómo se están elaborando, los problemas que está habiendo en este proceso electoral? Muy fácil. Pues mira, a mí me parece que es un fenómeno, y como lo estábamos comentando... Normal. Uh-huh. Lo que es anormal, que fuerzas emergentes que han planteado como bandera a las elecciones primarias y que todo el mundo tal se iba a someter a un proceso de elección donde el conjunto de la ciudadanía podía votar,
pues hayan utilizado un recurso que se ha utilizado por los partidos políticos de manera histórica. Yo creo que ese es el hecho novedoso. En cuanto a qué me parece en sí mismo, que por ejemplo Podemos, partido al que yo pertenezco, bueno, que lo haya hecho así, pues yo creo que es lógico también. Y además estaba anunciado. Hizo unas elecciones primarias para elegir sus candidatos a estas elecciones y advirtió que esas candidaturas estarían sujetas a estar abiertas a la incorporación de líderes sociales, dirigentes. Pero ya advierte el PP que va a hacer una lista Rajoy, excepto que el día que esté dormido lo hace Santa María. Está ya advertido, pero que advierte no, ¿qué significa? No. Pero la inmensa mayoría de los candidatos de Podemos han sido elegidos efectivamente en unas elecciones primarias que yo incluso puedo discutir que sean unas elecciones primarias en un sentido puro. Me parece que eso. Ahora, el que una formación política advirtiendo el tema, me parece que es una buena estrategia el reforzar, el sobre todo, un partido emergente, un partido nuevo como es Podemos, que está sujeto a un montón de críticas fundamentalmente dirigidas a mermar su credibilidad por la falta de experiencia, de competencia y tal, de sus candidatos, que refuerce con personas que pueden trasladar una imagen a la ciudadanía importante, eso, de experiencia, de representatividad, de ampliación del espectro político. Pero no nos engañemos, el fenómeno de Podemos, en cuanto a herramienta política, vamos a romper los estrechos muros a los que el sistema ha relegado, digamos, a aquellos que defienden intereses, los intereses de las personas. Hasta ahora hablábamos de ese 5%, y claro, hay que romper ese 5%, es, digamos, el elemento referencial de Podemos, y eso yo creo que necesita reforzarlo con personas que den esa imagen de representación de un espectro social más amplio. Yo creo que haría falta en este país, para que no hubiese esa competencia, todo el mundo se arroga a sí mismo la bondad, la transparencia, es que hubiese una ley donde todos jugasen en el mismo campo de juego, porque evidentemente todos cumplen la ley. La Constitución dice que las listas tienen que ser democráticas y como el partido dicen que es democracia para ellos interpretar, pues ellos dicen que es democrático. Rajoy dice tú y tú, junta 600 miembros del Comité Nacional y dice venga, a ver quién quiere votar a favor. El que vote en contra, expulsado. Dice a favor, el PSOE hace primarias. Pero si no le gusta al que les elogió en primarias, como Tomás Gómez, le quita. Y entonces lo que yo planteo es que tiene unas normas para todos. Y ya sé que en la gran mayoría de los casos de Podemos, Ciudadanos también dice que hacen primarias, evidentemente. En el caso de Podemos está bien, y creo que en la gran mayoría de los casos se ha hecho con un orden de prioridad, de prelación. Pero ha habido muchos casos, y está la crisis en el País Vasco, la crisis en Córdoba, donde el jefe, el gerifalte, cree conveniente, y quizás con razón, que este hombre tiene mucha experiencia y le puedo meter en el 2 por Soria o por Ávila. Entonces, el País Vasco, no, es que tú, de manera sobrevenida, llegas a un acuerdo con Equo y tienes responsable a nivel estatal de Equo. Sí, pero si yo soy de Álava, le tienes que poner pero, a la. Pero si yo soy de Álava y he votado unas primarias, yo no, quiero no, que me vote no, uno de aquí. En todo caso, en Podemos, os toca a vosotros. Yo creo que está muy bien lo de las primarias y tal, pero hemos visto todas las desventajas que tiene. Yo soy favorable más que a las primarias pasivas, es decir, que son las que hacen los partidos políticos en sus listas electorales, las primarias activas, es decir, que nosotros podamos elegir el orden de nuestros diputados, es decir, y votar pues el 1 a Podemos, el 2 a Ciudadanos o el 3 a Carmen Lomana, por ejemplo, que eso lo podemos hacer porque en el Senado, que es donde se va a presentar Carmen Lomana, podemos votarla. Sí. Entonces podemos votarla con B. Es decir, que yo apuesto por esas primarias más activas de la ciudadanía y luego pues que ya lo resolverá los ciudadanos lo que quieran, ¿no? Venía a describir precisamente, porque habían salido en el BOE ya las candidaturas oficiales, y venía a describir de Ciudadanos, por ejemplo, que hicieron también primarias solo para los 5 primeros puestos, no, para los 4, porque el primero en Madrid era Albert Rivera. Y claro, yo documentándome,
Me llama la atención, por ejemplo, que había dos o tres personas que fue el propio Rivera las que les dijo ustedes preséntense a primarias. Y claro, salieron elegidas en el orden que él quiso. Es decir, que todo está viciado. No lo sé cómo se podía solucionar. Yo creo que es cambiando la ley, sobre todo los nuevos partidos. Es decir, no queremos el Senado, que no sirve para nada. No queremos las diputaciones, que es una base caciquil. Queremos el cambiar la ley electoral en este sentido. Es importantísimo para mí. Yo estoy con Roberto también en el tema de cambiar la ley electoral. Es cierto que el estado que vivimos, en el que te pueden gustar cosas de unos y de otros, en el que se crean candidaturas de Unidad Popular, te pueden gustar unos o te pueden gustar otros, de otro partido distinto, y tenemos que tener la posibilidad abierta. Yo creo que Ciudadanos, más que Podemos, está pagando la inexperiencia, y creo que ha habido que son 6 candidatos de provincia los que... O uno porque estaba imputado en no sé qué, que se han caído, ¿no? Montar una estructura no es fácil, es que Podemos sabemos muchas cosas, pero de Ciudadanos sabemos que está Albert Rivera, Inés Arribaras, y conocemos al de la Comunidad de Madrid, Ayuntamiento, porque ya estamos con ellos. Las listas las han tirado de cantera, han tirado de concejales, de diputados en el Parlamento catalán, etcétera. Es decir, claro, todos se van repitiendo constantemente. Se van repitiendo, y luego que no ha habido, no sabemos realmente quiénes son. O sea, Podemos sí que ha hecho apostado por gente experimentada, con trayectoria profesional, el juez del caso no, es el último fichaje. Yo creo que es bueno, representantes de la sociedad civil, que es bueno incorporarlos. Luego que Pablo Iglesias tenga un control sobre los cabezas de lista, sobre el 90%+, casi 100%, hasta cierto punto tiene su lógica, ¿no? Porque al fin y al cabo son los que van a tener que rendirle cuentas a él, ¿no? Porque él es el líder. Bueno, ya, pero él es el líder del partido. No es lo que vendió. Primarias, es cierto. Pero luego es cierto que hay presiones. Generar esas confluencias en Galicia, en el País Vasco, tal, con la marea, con no sé qué. Han tenido que ceder en muchas cosas, con Compromís. Sí. Y tienes que ceder, porque claro, generar todas esas sinergias, y tú lo sabes bien, Paco, es tan jodido que claro, a veces... Igual le ha pecado un poco de demasiado, un poder demasiado total, pues a lo mejor. Nos queda un minuto. Y aunque vamos a dejar el tercer tema para otro programa, sí que me gustaría que dierais los que conocéis el tema, un flash sobre qué pasa entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento, que están a la greña o no están a la greña. Consorcio de transporte, tema de contaminación, pero un flash. En una frase, porque lo volveremos a traer. Pues nos parece un tema importante. Hay una confrontación entre la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, agudizado además por la cercanía de las elecciones generales. Yo creo que la confrontación se va a mantener más allá de las elecciones porque necesitan sobre todo la comunidad, un enemigo natural, y ese es ahora Madrid. Antes era el propio PP, y ahora que tienen una oposición real, pues la oposición real. Yo que llevo ya muchos años en esto de haciendo política, estando el mismo partido en las dos administraciones, estando en una administración un partido y en otra, siempre va a haber confrontación, siempre, siempre. Cosa que no me parece mal, me parece bien. Porque el derecho a opinar y criticar es una ley básica. De ahí no veamos marcianos ni sombras raras. Hombre, si la confrontación llega a la deslealtad institucional o genera problemas para los ciudadanos, sí que habrá que verlo. Pero en todo caso, esto lo hacemos en un programa más adelante, porque el tema yo creo que va a dar mucho más de sí, probablemente continuará después de las elecciones. Gracias a todos vosotros por haber participado en la consulta, gracias a ti por haber venido a la entrevista y... Como ha dicho Nino, contamos con vosotros en adelante. Y ahora salir os damos el cheque. Vale. Buenas noches. Buenas noches.